Hoy os voy a proponer una manera de practicar un blues despacio, sin agobios, con un montón de conceptos, un blues en la. Estoy afinado medio tono abajo, ¿de acuerdo? Estoy tocando la tónica del primer acorde, el grado 1, la, 1, 2, 3. De ahí este balanceo, despacio, sin agobios, ¿ves? Ahora vamos a ir subiendo de nivel. Voy a cambiar de grado, bajo al grado 4, es re, pack. Recuerda que estoy en afinación medio tono abajo, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a introducir numerosos conceptos para que practiques, ¿ves? Sin acompañamiento, para un poco mejorar el timing. Imaginarte un poco la banda de blues ahí, ¿vale? ¿Ahora qué vendría? El grado 5, ¿no? Toco la tónica, forma una especie de L, tutorial aquí. Grado 4, el re, ¿de acuerdo? Forma de L, tutorial. ¡Pam! Un turnaround. Ahora, por ejemplo, acordes, fundamental, ¿de acuerdo? Con la novena, ahí, ¿vale? Novena y séptima, igual. Mira, 7. O este. ¿Ves? Grado 5, la tónica, fíjate. Un re 9, sin agobios, despacio. O re 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ir despacio, practicar, ¿de acuerdo? 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voy al grado 5. Novena, E7. El re, novena, ¿de acuerdo? ¿Ves? Sin agobios. Turn around, el que tú quieras. Yo este. Este lo vi, o lo oímos, en un vídeo de Eric Clapton, que te dejo aquí. ¿Motivos? Bueno, riffs. ¿Ves? Voy a bajar. Grado 4. Sigo. ¿Ves? El mismo riff, muy fácil y funciona en cualquier blues. Tutorial que te dejo aquí o en el cajetín abajo. Grado 5. Sin agobios. Grado 4 era. Grado 1. Despacio. Motivos, licks, los que tú quieras. Pa, 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 pa. Atención a esto, atención. Ahora cambio a grado 4. Esa nota es la tercera mayor de re. Repito, tercera mayor de re que le da una característica, una función esencial para el cambio de acorde. Repito. Ese traste 7. ¿Has visto? Con el juego de sextas. ¿De acuerdo? ¿Y ves? Respira todo esto. ¿De acuerdo? Sin acompañamiento. Lo tienes todo en la cabeza. Mi 7 o 9. Re 7 o re 9. Turn around. Arpegios. Repito. Arpegio. Tercera mayor. ¿Ves cómo esa nota cambia todo? Te está indicando el cambio de acorde, ¿vale? Sigo con arpegios, por ejemplo. Arpegios. No siempre tienes que empezar en la tónica. ¿Ves?
más complicados, los que tú quieras. Clapton. Cambio. Tercera mayor. O. Cambio. Acordes. Esto es un Mi. Mi 9, ¿de acuerdo? Repito, ahora con notas sueltas, fíjate. A la grado 4, tónica, tercera. Fíjate en esto. Grado 1. ¿Ves? Cuando quieres parar, paras. Que te equivocas, da igual, repites, ¿de acuerdo? Fíjate en esto. El juego de séptima a tercera. Pero un paso atrás. ¿Has visto? El oído te está indicando el cambio de acorde. Y simplemente con un paso atrás. Lo tienes todo en este tutorial o cajetín. Vuelvo al grado 1. ¿Has visto? Ta. Practicando el timing. Y cuando vamos a ir al grado 5, fíjate, estoy en el 1, juego este tritono, mira. ¿Has visto? Grado 5, grado 4, séptima y tercera. Yo creo que es un método de práctica fantástico para ser muy consciente de los cambios de grado, los cambios de acorde, que es lo más fundamental, y para practicarlo todo con un timing interior, con un groove y con un ritmo que hay que practicar. Como ves, sin backing track, sin acompañamiento. Fíjate que con notas sueltas, con las tónicas de los acordes, ya vas cogiendo el ritmo. Y una vez que eres consciente de los acordes, practicas diferentes acordes con novenas, séptimas, todas esas extensiones, riffs, motivos musicales, licks, arpegios, absolutamente de todo. Así que ya sabéis, a practicar. Ya sabéis también que si os gusta nuestra manera de enseñar, podéis echar un vistazo a nuestros cursos de blues. Tenemos un curso de blues para principiantes desde cero, por si te gusta la guitarra y quieres aprender a tocar la guitarra desde cero, pero siempre con el enfoque del blues directamente, como buen fanático del blues. Sí, señor. Espero que te haya gustado. Comentad lo que queráis, darle al me gusta y compartirlo con la gente buena del blues. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chao.